espera en el altar. Vamos todos hacia Él. Llevemos nuestras tristezas, la inquietud, nuestra alma y nuestra fe. Dios te espera en el altar. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan en esta celebración eucarística. Qué alegría que estén con nosotros. En esta Santa Misa oramos por todas las intenciones que ustedes nos confían. De igual manera, hoy honramos de manera muy especial a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. En esta Santa Misa oramos por el eterno descanso de Carlos Mario Osorio Osorio, Judy Estela Ruiz Puerta, Francisco Javier González Uribe. También oramos por la salud de Marta Franco y Abel Franco Beltrán. Y oramos por la conversión de Ana María Ángel y su familia. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaure los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Decían, ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, a Aarón y María. Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor les habló. Escuchen mis palabras. Si hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, abiertamente y no por enigmas, y contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María estaba leprosa, con la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba con lepra. Entonces
Aarón dijo a Moisés: Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne consumida. Moisés suplicó al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida, Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto y cuantos la tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando meditaba este hermoso evangelio que nos presenta San Mateo, y en el que Jesús camina por encima de las aguas, y donde los apóstoles van en aquella barquita, y dice que era la cuarta vigilia en la noche, la cuarta vigilia, a la cuarta hora de vela,
Eso es muy diciente. A ver, para que ustedes me entiendan, los judíos marcaban la noche por vigilias. La primera vigilia iba de 6 de la tarde a 9 de la noche, primera vigilia. La segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche. Tercera vigilia, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, de las 3 a las 6 de la mañana. Por lo tanto, Jesús se demoró muchísimo. Eso es lo que nos está diciendo este evangelio. Jesús llega a la cuarta vigilia. Y para colmo, lo ven caminar por encima de las aguas. ¿Se imaginan el susto de estos apóstoles? Por eso es que ellos dicen, creen ver un fantasma. Pero Jesús les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces Pedro, que está osado, le dice, Señor, si eres tú, déjame, yo voy hasta ti, caminando por encima de las aguas. Y el Señor acepta. Pedro se baja de la barca, camina por encima de las aguas, pero en un momento dado Pedro empieza a hundirse y termina gritando, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Esa expresión de angustia de Pedro, ese clamor, esa súplica me ponía a pensar. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Sí, porque muchas veces hemos tenido que clamar al Señor diciéndole, Señor, sálvanos. Señor, ayúdanos. Señor, auxílianos. Señor, dame una manito. Señor, no me dejes hundir en esta angustia, en este problema, en esta preocupación. Sí, cuántas veces hemos gritado a nuestra cuarta vigilia. Señor, sálvame. Señor, salva a mi hijo, salva a mi hija, salva a mi esposo, a mi esposa, salva a mi padre, a mi madre, salva a mi hermano, salva a mi hermana, salva su vida de este peligro, de esta amenaza, de estos enemigos, de esta enfermedad, de este problema, de este virus. Señor, salva este negocio, salva esta inversión, salva ese trabajo de este hijo, de esta hija. Salva su estudio, salva su semestre, salva su año, salva su matrimonio, salva su esposo, salva su esposa, salva sus hijos. No permitas que se hundan, no permitas que naufraguen, no permitas que se ahoguen en el dolor, no permitas que se ahoguen en el sufrimiento. No permitas, Señor, que naufraguen. Sí, muchas veces como Pedro hemos gritado al Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Señor, salva mi matrimonio, salva mi familia. Señor, salva a mi esposo, a mi esposa. Salva a mi hijo, a mi hija. Y entonces uno arranca. Señor, tengo un hijo que no consigue trabajo. Tengo una niña que va a entrar a la universidad. Tengo este hijo rebelde. Tengo esta hija que ha fracasado en el amor. Tengo este hijo que aún no define lo que va a hacer en la vida. Tengo esta hija depresiva. Señor, mi matrimonio está en crisis, mi matrimonio tiene problemas, mi matrimonio se está despedazando, mi esposa dice ya no quererme, mi esposo dice que ya yo no significo nada para él, ya no es tierno, mi esposa, padre, ya no hay quien se la aguante, mi marido, padre, no, es que si te contara, está todo picarito, ya tiene moza, remoza, querida, sucursal, novia, amigovia, tiene refrigerio, pico y placa, repuesto inflado, machuque casual, es que mejor ni sigo, padre. Señor, sálvanos, que nos hundimos. Llega el muchacho a casa, serio, no modula una palabra, con cara de preocupación, y uno como mamá llega y le dice, Manuel Felipe, mi amor, ¿cómo le fue? No, mamá, pues ahí. Y entonces uno arranca como volador sin mecha, Manuel Felipe, yo no sé qué voy a hacer con usted. Es que usted tiene que agarrar fundamento en la vida. Las cosas no son regaladas, pero es que usted me va a matar a disgustos. ¿Qué está pensando? Y a mí no me gusta nada esa filimisquita con la que está saliendo. O llega la hija con el corazón destrozado y entonces la mamá le pregunta, Clarita, mi amor, ¿qué te pasa?
Y la muchachita en medio de la lágrima le dice, no, mamá, es que Fernando se besó con mi mejor amiga. Fercho ya no me quiere. Esto es horrible, mamá. Estoy destrozada, yo me quiero morir. Y entonces la mamá ahí mismo, como un sapo vergoso, salta al charco y le dice, ay, mija, está mejor. A mí no me gustaba para nada ese muchachito. Gracias a Dios se lo quitó encima. Además, hombres hay muchos. Ya verá que va a aparecer uno mejor. Puede ser verdad eso que le estás diciendo. Claro que sí. Puede ser que ese filipichín no era bueno. Pero puede ser que hombres buenos hay muchos. Pero antes de hablar, escúchala. Escucha a tu hijo. Escucha a tu hija. Deja que se desahogue, deja que él se desahogue o ella se desahogue, que él cuente todo el rollo, deja que diga todo lo que hay en su corazoncito, deja que hable lo que significaba ese muchacho o esa muchacha, aunque a vos no te hubiera gustado nunca ese muchacho, aunque estés feliz de que ese noviazgo se haya acabado, pero déjala hablar, escúchala, deja que desahogue su tristeza, deja que desahogue su dolor, su tristeza honda que tiene, escúchale su manera de ver la vida, escúchale sus ideas. Pero ¿qué pasa? Que hablamos y hablamos y hablamos y escuchamos muy poquito. Y como no nos escuchamos, empezamos a hundirnos, a naufragar en un dolor, porque no hay nadie que nos escuche. Nos ahogamos. Los esposos escuchan muy poquito, los padres escuchan muy poquito, los hijos escuchan muy poquito, los hermanos escuchan muy poquito, los hijos también escuchamos poco a nuestros padres y nos ahogamos en nuestras tristezas, porque no hay quien nos escuche. No hay quien nos dé una manito para sacarnos de ese naufragio. Hay que aprender a escuchar, porque la clave está en la escucha. Una buena persona que sabe escuchar es una buena persona que sabe relacionarse. Por lo tanto, escucha. Jesús escuchó a Pedro. Jesús escuchó que gritó, Señor, sálvame. Y Jesús inmediatamente le tiende la mano y lo saca. Después lo reprende. Después le dice lo que tiene que decirle. Hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Sí, pero antes lo escuchó. Lo mismo, escuchá. Después tenés que decirle lo que tengas que decirle a tu hijo, a tu hija, o a tu pariente, o a tu amigo, o a tu esposo, o a tu esposo, a quien sea. Pero primero escucha. Deja que se desahogue. Deja que pida ayuda para que no se hunda en su tristeza, en su dolor. Después, cuando él desahogue o ella desahogue todo su dolor, pues después le decís lo que tengas que decirle. A veces, a mí me llama mucho la atención porque muchos adolescentes no hablan. Porque muchas veces no encuentra quién les importe lo que tienen que decir. Porque pareciera que uno como adulto no está disponible para hablar con ellos. Experiencia que yo tengo con mis muchachos en el colegio, la Universidad Pontificia Bolivariana, es que los chicos están deseosos de hablar y de que uno les escuche sus historias, que uno les escuche sus rollos, que uno les escuche todo lo que hay en su corazón. Cuando yo he tenido la oportunidad de ir con ellos a retiros, a convivencia con los muchachos, con todos los que he trabajado en estos 15 años y medio de ministerio, me paso horas y horas y horas escuchando a los chicos y a las chicas. Me hablan de sus vidas, me cuentan de sus noviazgos, de sus errores, de sus problemas, de sus angustias, de sus tristezas, y me encanta escucharlos. Porque si uno no escucha, no conoce. Y si uno no conoce, no ama. Hay que escucharlos. Después les decís dos o tres consejos y ellos felices. Felices. ¿Por qué? Porque lo que tú les digas después lo van a escuchar atentamente porque ya desahogaron. Desahogaron.
Es decir, no se ahogaron. El Señor dijo que Pedro se ahogara. Señor, sálvame. Después el Señor, cuando lo sacó de ahí, del agua, le dijo lo que tenía que decirle. Pero primero lo escuchó. ¿Cuántas palabras que no nos decimos en medio de un mundo de ruidos? Del trabajo de cada día, el desgaste de cada día, del estrés de cada día, del cansancio de cada día. Y qué poquito se habla del corazón. Y qué poquito lo que se habla de uno mismo. Y qué poquito lo que se habla de lo que se lleva adentro. Y si uno fuera capaz de escuchar al otro y el otro capaz de escucharlo a uno, qué distinta sería la vida, qué distinto sería todo. Miren, para sacar adelante una pareja hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. No en vano el Señor nos dio dos orejas, dos oídos y una sola boca, para escuchar el doble y hablar la mitad. Hay que aprender a escucharnos y aprender a escuchar dos cosas. Aprender a escuchar todo lo que la otra persona dice, pero también aprender a escuchar todo lo que la otra persona no dice. Y esto segundo, a veces es más importante que lo primero. Porque cuando uno aprende a escuchar, aprende a leer caritas, aprende a leer gestos, aprende a entender actitudes, porque uno se vuelve alguien tan atento que uno ya sabe lo que la otra persona está diciendo con su silencio, con sus palabras, con sus sonrisas, con sus enfados, con sus tristezas, con sus desconsuelos, con sus temores. Si uno aprendiera a escuchar más, ¡ah! ¡Qué distinta sería la vida! Si los hermanos escucharan más en vez de pelear, porque una pelea nunca escucha, nunca. Ustedes nos han dado cuenta que cuando estamos discutiendo nadie escucha a nadie, porque lo que importa ahí es ofender al otro, ofenderlo. Y cuando uno está ofendiendo, uno no tiene tiempo de escuchar a nadie, a nadie. La otra persona está hablando y uno ya tiene la respuesta preparada y uno mira con esa rabia, con ese enojo y con ese enfado. Y si escucháramos, si los hermanos escucharan, si los padres escucharan a los hijos, si los hijos escucharan a sus padres, Señor, sálvame, papá, sálvame, mamá, sálvame, hermanito, sálvame, hermanita, sálvame, amor, sálvame. Pero no, muchas veces nos cuesta escuchar. Somos muy sordos para escuchar el clamor de la otra persona. Y esa sordera, pues está llevando a que muchas personas estén naufragando en angustias, en dolores, y ni les digo, en depresión. Por eso, qué importante es escuchar los gritos del otro. Así como el Señor escuchó a Pedro. Señor, sálvame. Hoy también el Señor está atento para escucharnos. Lo dice el Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Pero también pidámosle al Señor la capacidad de escuchar al otro en medio de sus pesares, en medio de sus tristezas. Esa pastoral sí que es importante. Y entre nosotros los sacerdotes sí que es importante esa pastoral. Se llama la pastoral de oído, la pastoral de la escucha. A veces una persona cuando llega con su problema, con su dolor, con su pesar hondo, y uno le dedica 10, 15 minutos, media hora, la persona habla, habla y habla. Y uno, después de que la persona se desahoga, le dice dos o tres palabritas, la persona se va feliz. Lo que le dije eran unas palabras sencillitas, pero lo que más agradece a la persona es que la haya escuchado. Porque el hecho de que la haya escuchado, ya su corazón se sanó en un 80%. Amén. Solo el vino.
en hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértanos en oblación perenne para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesita nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones se enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo, con mi obispo Fidel León Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra madre, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos muy amados por el Señor. Digamos confiadamente la oración que mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, y a nosotros, Señor, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, sálvanos. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nada. Mano, me ofreces todo bien, Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, no dejes de clamar a Jesús. Señor, sálvame. Afortunadamente, Pedro gritó, si Pedro no busca ayuda,
pues se nos ahoga. Pero él buscó ayuda, él gritó. Lo mismo también, pide ayuda al Señor. Si el afligido lo invoca, él lo escucha y lo libra de sus angustias. Pero también tenemos a nuestra madre, la Santísima Virgen María. Decía San Bernardo, en los momentos difíciles, invoca a María. En los momentos de adversidad, invoca a María. Invócala. Ella es la estrella de la mar. Por eso nuestra madre, en este martes, la invocamos. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que auxilio te hayan implorado, que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Auxiliadora eres, María, María. Auxiliadora eres, oh Madre de amor. A tu fiesta venimos con gran devoción a pedirte los dones que Dios te dio. A pedirte los dones que Dios te dio. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.